de todo el mundo. Os está hablando Luis de Prisline en directo desde Madrid. Hoy no es la hora habitual, luego dentro de unas 7-8 horas os haré la consultoría, pero es que estoy repasando el vídeo que hicimos ayer en directo en YouTube con el abogado especialista en extranjería y quiero resolveros, como es también mi compromiso, las dudas pendientes que quedaron en el chat. ¿Vale? Entonces os hago este directo para responder a las preguntas que hicisteis en el chat y no nos dio tiempo en directo a responderlas, pues lo he estado repasando ahora todo el chat, he visto todo lo que quedó pendiente y os las respondo, ¿vale? Las que no respondo es que están ya, son preguntas que están ya respondidas en los vídeos anteriores del canal de YouTube de Prisline, ¿vale? Prisline, saludos a todos los que lo veis luego y por supuesto a los que veo que ahora mismo os estáis conectando en el chat, ¿vale? Ya os digo, no es la hora habitual, pero es que estoy repasando el vídeo de ayer y no quiero que quede nadie sin responder, ¿eh? Paso a responderlas, ¿vale? Luego en un par de horas hacemos la consultoría. No, en un par no, en unas 7 u 8. Como estáis en todo el mundo, ya no os digo horas exactas porque es que no. Pero bueno, vosotros sois listos. A ver, quiero responder a Josué Álvarez, que preguntó ayer en el vídeo de YouTube en directo y se quedó sin responder en el chat. Dice, habla por la visa de estudios, que si quiere trabajar, nos preguntaba Josué Álvarez, que cómo lo hace. Pues muy fácil, tú te vienes con la visa de estudios, te la puedes sacar en el consulado o puedes venir aquí como turista y sacártela aquí. Total, que ya tienes tu visa de estudio, estás en España, quieres trabajar tus 20 horas semanales, te vas a la oficina de inmigración y lo dices. Mire, soy Josué Álvarez, estoy aquí como estudiante, pero quiero también compaginarlo con un trabajo. Y te dan un papelito, una cartita, y ya con eso te pueden contratar en cualquier sitio. ¿Vale, Josué? Duda resuelta. Son 4 o 5, son rápidas. Otra pregunta, porque es que además es para los interesados y para todos los que lo veis, porque estos son dudas muy comunes. Nos pregunta Victoria Alonso y nos pregunta también Fátima Villegas. Están preguntando mucho pues, que si son hijas o nietos de españoles, que cómo tienen que hacer. Victoria Alonso, Fátima Villegas y para todo el que esté en su lugar. Pues mira, si sois hijas, nietas de españoles, hay una ley de descendientes que todavía está sin aprobar, que la tienen que aprobar. Vale, pues vamos a esperar a que la aprueben. Pero os doy un camino rápido. Cualquiera que sea hija o nieto de español, Victoria Alonso, Fátima Villegas o cualquiera, con que venga un año a España y esté legalmente un año, puede pedir la nacionalidad. Ya está. Y no hay ni que esperar la ley de nietos, esta famosa que se llamará ley de descendientes. Cualquiera que sea nieto o hijo de español, de origen, se viene a España, se está un añito y ya puede tramitar la nacionalidad rápidamente. Yo creo que es el camino más. Es mi opinión, yo siempre doy mi opinión, cada uno que haga lo que quiera, pero yo es lo que haría. Pero si me tengo que esperar a que apruebe la ley de nietos, que la dejen de aprobar, a buscar el no sé qué de la parroquia, pues oye, casi me vengo a España, me estoy un año y ya me pido la nacionalidad. Rocío Escobedo. Rocío Escobedo nos preguntó ayer en el chat en directo de YouTube, por cierto, el que no lo viera, muy interesante con el abogado, el señor Letrao, ahora igual os pongo una foto aquí en Instagram, escucha, que lo tiene ahí en el canal, aquí en la descripción del canal, aquí en Instagram, hay un enlace y ahí pasáis a YouTube. Bueno, Rocío Escobedo, dice regularizar papeles más de 3 meses si encuentra trabajo. Me temo, Rocío, cuidado con la trampa del turista. Ahí te tienes que ver la trampa del que viene como turista a España. Lo normal sería que yo vengo como turista a España, yo encuentro un trabajo, encuentro a alguien que me quiere contratar, pues lo normal, pero no es lo que hay ahora, sería poder cambiar tu situación. Pero ¿qué pasa? Veros el vídeo de la trampa de entrar como turista a España, que está en YouTube, que os lo hice hace un tiempecillo, vamos, no mucho, que si tú encuentras un trabajo y estás en España, no te pueden contratar directamente, te toca volverte a tu país, ir al consulado a tu país, hacer el trámite en ese consulado y volverte para España ya, digamos, para trabajar. Parece que les gusta que gastemos avión, no sé, luego hay que ser ecológico, pues billete para ida o billete para volver a venir, para volver a ir, no sé, luego cambio climático, no lo sé, cosas que yo no entiendo, para ir al consulado, que luego el consulado lo manda a España, bueno, pero es la ley y hay que cumplirla. Entonces, soluciones, Rocío Escobedo. O lo haces antes de venir, o hay otra forma. Veros el vídeo también de las 6 formas de venir como turista y quedarte a trabajar. Que hay 6 excepciones a esto. Están también en el vídeo de YouTube las 6 formas, ¿vale? Que entras como turista y te puedes quedar a trabajar. Pero son 6 excepciones, ¿vale? Una rápida os la cuento. Un novio, una novia española o europeo.
novio o casarse. Esa es una excepción. Otra es la de la tarjeta roja. Otra es la de los 3 años. Claro, si te me pasas 3 años en España, y sí que luego puedes pedir el arraigo. Y ahí sí te puedes quedar y a trabajar. Pero te has tenido que pasar 3 años, ¿vale? Rocío Escobedo, todo eso está en los vídeos. Venga, que no os quiero enrollar mucho, luego haremos la consultoría. Saludos, saludos a todos los que estáis ahora mismo ahí y los que lo veis luego. Son dudas del vídeo muy interesante ayer que quedaron sin responder en el chat. Mi compromiso es que cualquier pregunta del chat que no quede respondida en el directo, yo al día siguiente os hago un directo en Instagram y la respondo. Cualquier duda que no esté ya resuelta en otros vídeos, claro, dudas nuevas, porque si no, un bucle. Rafael Paredes, me lo preguntaste varias veces, te respondí. Rafael Paredes, administrador de Telegram, enhorabuena por vuestra labor junto a David y los otros administradores. A ver, esta es una de las excepciones, Rocío. Tú vienes a España como turista. Estoy respondiendo a Rafael e incluso a Rocío. Vienes como turista y encuentras una empresa que te quiera contratar, ojo, como personal altamente cualificado. Ahí no hay que irse. Ahí, esa empresa en España. Estando en España, Rafael, todo esto se hace estando en España. Has venido como turista, por ejemplo, o has venido como hayas venido y estás en España. Una empresa os quiere contratar a cualquiera de vosotros como personal altamente cualificado. Ahora vemos qué es eso de personal altamente cualificado. Entonces, sí, esa empresa se va a inmigración, lo dice, mire, quiero contratar a este señor, a Rafael Paredes o al que sea, como personalmente altamente cualificado, y en 20 días le tienen que responder si sí o si no. Y si es que sí, te puedes quedar. Aunque hayas entrado como turista, vayas entrado como hayas entrado. ¿Vale? Siempre, claro, que no estuvieras como irregular, ¿eh? Ahí no vale haber entrado como turista, haber pasado el plazo de los 90 días, quedarte irregular, ahí no valdría. Pero siempre, si lo haces estando regular, insisto, como turista, ¿vale? Eso. Escucha, Rafael, se hace desde España. Te lo preguntabas mucho. Desde España. Os voy a dar, yo no me caso con ningún abogado, ¿eh? Ni siquiera don Alberto que le traje ayer al canal, ni con ningún otro, pero os doy información. Mi labor es daros información. Yo os la doy de motu propio sin ganar nada por ello y encantado. Rafael Paredes y todo el que quiera lo de la visa de los 20 días por personal altamente cualificado. La mejor abogada que yo conozco de toda España, especializada solo en lo de los 20 días, os digo el nombre. Está en Barcelona, pero yo creo que trabaja con toda España. Se llama Adriana Barba. Ella ni siquiera sabe que la estoy mencionando. O sea, lo hago sin ningún tipo de interés. Pero es una abogada, ya no especialista en inmigración. Adriana Barba es especialista en conseguir visas de trabajo con lo del personal altamente cualificado. Que insisto, os responden en 20 días, aunque hayas entrado como turista. ¿Vale? Adriana Barba se llama. Ojo, lo hago sin ningún interés comercial. Sé que es muy buena en este tema. Solo se dedica a eso. Yo os aconsejo siempre buscar, si necesitáis un abogado, alguien especialista en concreto. Pues Rafael Paredes, de todas formas, haremos un vídeo especializado también para este tema de la visa de los 20 días, ¿vale? Que te conceden en 20 días. Personalmente, altamente cualificado. Solía ser personal directivo, podía ser incluso futbolistas, pero la ley del 2015 de emprendedores lo relajó las circunstancias e incluye también a cuando te contrata una startup tecnológica y dice que te necesita a ti, Rafael Paredes, o a cualquiera otro de vosotros, por vuestro conocimiento, ahí también te puede incluir en personalmente altamente cualificado. Te quiero decir, no es necesario que seas un futbolista o no es necesario que seas un gran directivo de no sé qué. ¿Vale? La clave está ahí, que una startup tecnológica diga, yo quiero a Rafael Paredes, o yo quiero a este otro señor, o a esta otra señorita. ¿Vale? Creo que queda claro, es un simple pincel para que veáis que os vamos respondiendo, que nos importa mucho vuestra opinión, que es lo más importante. ¿Vale? Haremos un vídeo de esto, Rafael, ¿vale? Y si no tenéis a Adriana Barba, no tengo nada que ver con ella, pero es una abogada especialista solo en lo de los 20 días. La visa por personal altamente cualificado. Y también lo preguntaba esto Liliana Chirinos, pues todo lo que acabo de decir, Liliana, era para Rafael Paredes y para Liliana Chirinos, ¿vale? Que lo preguntasteis. Y ya la última, nos dice María Celaya, si alguno digo mal el nombre, que me perdone, porfi, que es que lo apunto aquí, veo el vídeo, veo el chat y lo voy apuntando. María Celaya, y luego no me entiendo casi mi letra, dice que si está 2 años trabajando, dice María Celaya, que si se puede, que si se puede quedar ya, que si se puede regularizar, que ha venido, supongo que has venido como turista, te has puesto a trabajar, han pasado 2 años,
Pues todavía te queda un año, María. Te queda un añito más. Tienes que estar 3 años trabajando, ¿vale? Para poder luego pedir, bueno, trabajando sin trabajar, pero 3 años físicamente en España, para luego pedir el permiso de trabajo y residencia, que se dice por arraigo. 3 años. Nos cuentas que llevas 2 años trabajando, pues te queda uno más. La excepción a eso, pues veros el vídeo de las 6 excepciones, que una sería un novio, una novia española, europeo, otra sería lo que dice Rafael del personalmente altamente cualificado, aunque en tu caso no, porque si estás irregular, eso tenías que haberlo pedido en los primeros 90 días que te vale la visa de turista. Ahí puedes pedir el personalmente alta cualificado. Si te pasan los 90 días, pues entras en el desierto de los 3 años. Llevas dos, te queda uno. Prisliners, esto era lo que os quería decir. Un vídeo rápido. Gracias, Luis, por todo. Yo estoy aquí en su país y todo me ha salido muy bien. Me alegro siguiendo tus consejos. Pues muchas gracias, Jamie. Muchas gracias que estás escribiéndome en el chat. Perdonadme que no me lea los chats, porque es que prefiero centrarme en la explicación, pero luego os aseguro, tanto en YouTube como aquí, cuando termino, me veo todo lo que habéis escrito en los chats. Os aseguro que no cae nada en saco roto y tomo notas. Y luego os hago otro vídeo respondiendo, ¿vale? Esto eran preguntas del vídeo de ayer, muy bueno, ¿eh? Con el letrado. Espero que hayan quedado claras. Ah, una última cosa que tengo para deciros. El que quiera repoblar, Prilines, os estoy dando los teléfonos de todos los ayuntamientos de España, con sus direcciones, correos electrónicos. Y hay una que en algún comentario me dice que no sé a qué pueblo llamó, total, que le dijo el ayuntamiento, dice que ellos no tenían trabajo en el ayuntamiento, pero ojo, no es que tengáis que buscar trabajo en el ayuntamiento del pueblo, el ayuntamiento no os va a dar trabajo. Lo que tenéis que decirle es al ayuntamiento, al concejal, al alcalde, si conoce algún vecino en su pueblo, alguna persona, algún vecino o alguna empresa allí en su comarca que necesite gente para trabajar, que os ofrecéis para trabajar y vivir en ese pueblo. Pero no es que queréis trabajar en el ayuntamiento, porque precisamente la respuesta que le dieron a esta Prilines es no, en el ayuntamiento ahora no tenemos trabajo. Claro, normal, los ayuntamientos nos van a dar trabajo. Los ayuntamientos os van a poner en contacto, si vosotros se lo pedís de motu propio y de buena forma, con gente en ese pueblo que necesite contratar a alguien para trabajar, para ayudarle a llevar su finca, su huerto, lo que sea, o con empresas de esa zona que necesiten gente. Así es como hay que hacer la pregunta, ¿vale, Prislines? Es un detalle importante. Bueno, que muchas gracias, ¿vale? Que yo estoy muy contento con todos vosotros. No sé ya ni qué hora es aquí, 12, son las 12 horas. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo creo que en unas 8 horas os hago la consultoría en directo, ¿vale? Aplazamos las preguntas para la consultoría. Los números, el que quiera los números, estoy viendo en el chat que me los preguntáis, no los puedo dar aquí, son miles de pueblos, pero me ponéis ahora mismo, o luego, vamos, cuando podáis, aquí en Instagram, un mensaje directo. Luis, pásame los números de los ayuntamientos y yo te pongo un enlace oficial donde tienes todos los teléfonos, las direcciones y correos electrónicos de todos los pueblos de España, sin necesidad de que te pidan que si el pasaporte, que si no el pasaporte, porque nadie tiene el monopolio para repoblar. Pedídmelo por mensaje directo, ¿vale? Aquí mismo me ponéis un mensaje y yo os lo voy respondiendo a todos, ¿vale? Solo tarda máximo 24 horas. Luego, los que estáis en Skype, aprovecho, os voy a ir agendando entrevistas, ¿vale? Pero es que tengo que irlo colocando, porque máximo puedo hacer un vídeo al día en YouTube, ¿vale? Y son muchos, pero no hay nadie cae en saco roto. Nadie cae en saco roto. Bueno, Prilines, estoy interesado por los números. Que sí, pero no me lo pongas en el chat. Pónmelo en un mensaje directo, ¿vale? Yo os doy los números. Os pongo el enlace oficial. Vamos, ahí tenéis, buscáis el pueblo que a cada uno os gusta. ¿Vale? Ponérmelo por mensaje, pero no aquí en el chat. Ahora cuando se acaba el chat, me mandáis un mensaje. Ahora cuando se acaba y el que lo ve luego, pues ya directamente. Venga, Prilines, que muchas gracias. Que nos vemos en un, yo qué sé, 7 orillas o así por aquí por Instagram. ¿Vale? Muchas gracias. Chao, chao, amigos.